Crafter comes. Buenas gente, ¿qué tal? Esta es una guía más en colaboración para el canal del profesor. Esta vez con Disruptor. Uno de los héroes que para mí es más fuerte en el meta actual. Más que todo el meta rank, ¿no? Por el buff que tuvo en su segundo últimamente del daño que hace progresivamente en la escala de nivel. Y nada, va a ser una guía doble. Va a haber otra guía también para el día de mañana, van a ser dos guías dobles. Esta ahora es en Ancient, la que había grabado el día de ayer fue en Cruzado. Y poco a poco vamos a ir subiendo así. Vamos a ir cambiando de cuenta y subiendo la medalla. Para que haya como que distintas dificultades, ¿no? Ayer la partida, la segunda partida se había complicado un poco, con Mirana 5, pero igual se pudo ganar, ¿no? Así que nada, veamos siempre desde la fase de draft con qué vamos a lanear y contra qué vamos a lanear, ¿no? Esto parece que es un Tusker medio, Godwin 4 con vara offlane. Yo tengo un PL. Probablemente acá el problema un poquito que tenemos es que el PL es un héroe safe hasta nivel 4, que puede darme a jarrasear. Previamente solamente es un tema de que el PL puede tirar lanzas. Es un poco frágil y no tiene esa agresividad contra el Spirit Breaker, ¿no? No le hace mucho daño tampoco. Tanto que estoy configurando acá. Y ya. Ya está, movemos el Curia hasta acá. Ya explico varias veces por qué, ¿no? La diferencia de que el Curia te trae ítems desde la base, o sea, exactamente de acá y de acá desde unos 4 o 5 segundos, ¿no? Para que ya sacan, al menos en tu primer uso, ¿no? Porque luego no vas a estar fijándote en eso cada rato. A ver, ¿con qué build voy a salir? Voy a salir con la clásica build que salgo. A ver. Tres mangos porque el Disruptor es tanto como una CM, otros héroes que en línea spamean mucha magia. Y más que todo por su primera, ¿no? Que cuesta 125 de mana. Acá tenemos al PL siendo golpeado, parece que es Tuskar 4, así que van a ser dos meles abajo. Bueno, llegó hasta la runa. Todos están mechando la de arriba y dos acá. Tengo que tener cuidado al subir este Hydra. Probablemente sale un poco gomeado, pero vamos a ver. Voy a perder mi tiempo con el Tuskar ahí encerrándome o consumiendo de mucha vida porque tiene esfera veneno. Y probablemente tercera o primera. Así que simplemente te peo. Me va a hacer mucho delay en mi llegada a la línea. Bloqueamos un poco. Y vamos a ir poniendo acá lo que vamos a comprar. Aseguramos el mago. Y denegamos ya hasta la mayor cantidad de creeps que podamos, para la diferencia de experiencia. Bueno, ellos nos llegan un melee y nosotros les negamos un rango. Y carraseamos constantemente. Al Tuskar está cortando wave, nosotros hacemos lo mismo. No creo llegar, pero igual. Sí, no voy a llegar. Oh, pero él la malogró porque no bloqueé ese campo. Cuando corta voy tiene que bloquear el caso de ambos campos, pero al no bloquear este es bueno para nosotros. Tiene un sentry. Ah, me voy a morir creo. Ay, ay, maité hasta el final de mi vida y sobrevivió. Mi pelo está free farmeando. Podría morir el Vara.
Y podría morir el Vara. Muertísimo. Ya, no hay problema si yo muero acá, la verdad. Sería bueno que yo muera acá. Pero voy a jugar con mi vida hasta el límite. Y que él me mate y termine muriendo. Todo planeado y le digo drop item. Que bote item para poder cogerlo y llevárselo para que no pierda tanto tiempo con su curia. Boto su bota. Y se la llevo. Yo también tengo que comprar mi bote ya. Ya tenemos bota ambos. A ver. Ese bar. Normal, yo jarraseo. Y sigo jarraseando. No solamente con poderes, sino también con golpes. Mis golpes bajan decentemente. Es un daño de 55. Así que no está mal. Ay, estoy muerto de nuevo, creo. Uf, el PL me tanqueó ahí. Tengo cuidado ya porque sus héroes son más agresivos en nivel 2. No, a pesar de que son dos melees, como el PL es un héroe chill, a mí sí me pueden comer ellos. Tiene tango todavía. Ya. Quiero mi nivel 3 sí o sí. Con 2 puntos en el rayo yo soy muy fuerte. Coloquearlo. Ya está. Give me fight. Go fight. A ver, si le metí una lanza, creo que estaba muerto. Lo traigo. ¡Ay! Que venga semi. Ya si viene semi está bien. Aunque okay, puede morir. Creo que sí, ya está muerto. Pero ya te voy a morir. ¡Ah! ¡Uy! Yo con una de ella. Ah. Dame mis ítems. No, está yendo tan mal en esta línea. Creo que nos puede ir un poco mejor. También el Vara es muy tanque, ¿no? Hay que avisar siempre que el Tusker no está para que tengan cuidado en medio. Arrasemos un poco. Hay que darnos cuenta cuándo es necesario tirar poderes y cuándo no. Ay, voy a morir. Lo voy a botar. Ahorita no tengo mucho mana. Voy a considerar ya vaquear un toque. E ir base o morirme y tradearme. Puede ser morir y tradearme. Pero tienen que salir por, ya sea por hacer que consuman muchos spells y quedarse en coma. Vamos viendo, ya vamos tanteándonos poco a poco, mediante el daño que hacemos por GRC. Pues esto, un Warrior Sentry, y ahí bueno, se acumula acá, acumula 3 smokes, eso todavía esperamos. Y seguimos GRC. 4 golpes. Uf. Creo que me vi golpear. No llego para pulcro, a ver. Menos para 2 creeps. Ahí está. Para acordarle un poco más la experiencia que gana el Vara. Así no me había enfocado mucho en pulear. Que creo que ese ha sido mi error en esta línea ahorita. Debe haber puleado un poco antes quizás. Y le da un poco más de control en línea. Al PL. Pero está a nivel 5, así que no está mal. Damos un punto a la tercera. Y creo que puede morir el Tuscar, ¿eh? Incluso el varita. Ahí está. Terminé muriendo. Incluso el Tusker también. Que no tengo mucho man. No tengo mana, pero no tengo esto. Le voy a dar mi salve a él. Y me voy a alejar para que llegue a level 6 lo más antes posible. Ver siempre el tiempo.
No es aprovecharlo y aprovechamos para stackear acá. Termino mi stick, compro una Clarity y compro un smoke para que no se acumulen los tres smokes, ¿no? Muerto el Tusker. El Vara no va a poder pararse acá ya. Otra solamente para harasear. Podrían cerrar, pero. O sí. Ay, no, era más antes. Aunque igual creo que le iba a marcar el peli y le iba a matar. Mucha sobreextendida. El peli es consciente de eso. No está mal. Ya está a nivel 6. Lo único malo es que le ha dado 6 al Vara y el Vara me puede deletear a mí con eso. Pero no. No quiero exponerme, así que aprovecho para pulir. Acá un. El Tusker tiene un Ward. ¿Qué se está yendo para medio? Vamos a decir que no hay. Uy, murió nuestro Pango. La habilidad que se fulea con el Disruptor. Luego de dar 2 puntos a la primera en línea, a veces se le da uno de primero contra aquellos laneos. Puede ser que un Abaddon Elegio te contree de tal forma que no puedas jugar con 2 puntos en la primera. Puleas la segunda. Cada vez regresas al héroe desde más rango. Oh. Y la visea, que nadie. No puedo romper el Sentry también si quiere. Tengo que ir medio a ayudarle de una vez. Si no se lo van a estar matando a cada rato. Tenemos que recuperar la ventaja en nuestro héroe de mid. Creo que sí lo va a terminar matando. ¡Ay! Me ha hecho mucho daño. Hace salir en el medio es muy espeso para que fulea segunda. O incluso fuleando los spells de magia. Y te puede matar. Gracias. Ya pegué un guarda. Rompemos y como todavía tenemos vida decente, tenemos la mitad de vida, voy a volver abajo. O me puedo quedar en medio para matar al Silencer ya que va a volver. Voy a comprar el bote de mana. Hasta recuperé un montón de mana después de recuperar mis 9 de inteligencia. Puedo ver más móvil que hice para medio porque acá había un guard y me pudo ver el Silencer. Y escaparse. Estoy corriendo todo, Viking, estoy corriendo todo, aguanta. A ver. Buenísimo. Donde el pongo como yo hicimos una buena rotación. Yo estoy nivel 7, tengo mucho nivel encima, no tengo por qué llevarme el tomo. Y como la mayoría estamos bien, pues el Nyx decide llevárselo. No puedo tepear, yo no tengo tepe ahorita. Voy a comprar esto y un smoke. Un tepe y un smoke. Y acabamos de romper la torre de arriba, que es la más importante en early para los que somos Radiant. Dayo rompe bot. Radiant rompe top. Oh my god. Bueno, buen tepe el Nyx. Hook the Siege Creep. Vamos a retroceder. Ay, ay, dime que no soy real, real. Uf. Tenemos un clon matacuritos ahí. Y podría ir medio con TP, pero voy a esperarme un toquecito más. ¡Oh no! Oh, sale acá, pavo. Ay, ay. Ay. Ah, estoy muerto, estoy friazo. ¡Oh no! Oh no, oh no. La bailadita. No, no me molestes. Ay. Bueno. Lo ven entre los árboles. Siempre recuerden ante situaciones así mantener la calma. Tú aquí puedes hablar con uno, tú distraes al otro, ¿no? Y si puedes jugar con las sombras acá. Me dice la de Ronaldinho, Cristiano Ronaldo y Messi juntos ahí. ¿Cómo hace mi PL a ver Safe Lane?
Si te das cuenta, tú al rotar fuerzas a que los héroes de ellos también roten, ya que tú generas una presión en línea. Por ende, tu PL, o ellos van a hacer dos cosas, o matar a tu PL o dejar que tú hagas la presión. Así que ellos decidieron responder y mi PL se queda free. Y aparte no llegan a matarnos. Me ocurrió ayudarlo. Oh my god, lo quemaron muy rápido. Pensé que iba a aguantar, what the fuck. Bueno, corremos para medio. No me queda abajo FK tratando de farmear porque no es mi labor farmear. ¿Me manda? Vision, vision, bring me vision, bring me vision. Ah, no llego. Bueno, buen jugo, buen jugo. Yo puedo traerlo a él. Y va a terminar muriendo. No creo que vaya a bloquear Ancients, ya que. Uy. Ya que su héroe de él no hace. No farmea con facilidad Ancients. Hablo del Slark. Oh my god, lo mataron. Pero hay que seguir moviéndose en el mapa. No hay que dejar de movernos en el mapa. Vamos a ir medio con smoke. Ya que no tiene ulti, va a morir con facilidad del Slark. Somos pacientes, somos pacientes, somos pacientes. Y lo regresamos. Bueno. Ahora la siguiente habilidad que vamos a fulear, o incluso podemos decir acá dos cosas. O fuleamos solo a tercera, o tenemos a la par tanto primera como tercera. Vamos viendo la situación, ¿no? Yo voy a esperar para ver la situación todavía. Voy a sacar una force. Y mi cetro probablemente. Voy a tirar mi ulti para que no pueda tirar el puñetazo. Porque ahí sí le van a noquear a mi pango. Creo que todavía lo pueden noquear. Lo voy a botar. Ah, lo bota el varita. Uno de los dos va a morir. Igual, solamente tengo mi visión de uno. Oh, cuidado, pango, cuidado. Oh, si le tira el creep de ahí, va a vivir. Ah, no. Ya. Vamos a tener Glimpse ahí nuevamente en 5 segundos. Y ven lo fuerte que es la segunda. Es demasiado fuerte. Con solo un poco de visión, puedo hacerle la vida imposible a todos los enemigos que se sobreexcedan un poco nada más. Ahí lo retrocedemos de nuevo. Oh, se podía salir con ese de mi campo, no sabía. Nice. Asegúralo, Vanguito. Buenísima. No puedo aguantar todo. Tengo 20 sticks. Y estoy con mis aliados. Kerr, Kerr. Slark time, guys. Slark time, Kerr. Ahorita es el tiempo del Slark. Ya que al ser de noche, él puede cazar con facilidad. Así que hay que posicionarnos mejor. One item on the base, someone take. Avisamos que hay un ítem en la base. Y siempre jugamos como ninjas. Tú eres support, juega como un ninja. Tú no tienes por qué mostrarte y golpear creeps en línea junto con tu core, sino cubrirlo. En un ángulo que no te vean. Ah, mira, aquí hay un guarda. Nos están viendo. Pero no importa, ya lo termino rompiendo. Vamos jugando así como ninjas. A pesar de que nos han visto igual, no por eso me va a tener que mostrar, ¿no? Jugamos atrás de un core. No creo que acá sea la torre donde vamos a jugar, pero ya bueno, ya que estamos acá. Va, 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 va. Está bien, un forzado global. No está mal eso. Un forzado global. Lo que sé que quisiera comprar los wards yo para poner en top. Oh, hay una runa abajo. ¿Cómo va mi PL? Mi pelea tiene difusa, no, ya tiene manta, va a ir después difusa. Difusa después de manta, eso así no me la sabía. Oh. Lo voy a botar nomás, para que no lo mate. Si no, se lo va a comer. Quizás debí meter mi ulti un poco antes. Oh, asegúralo. Se va a morir, no te hace ir. Buena.
Tienen un sentry ahí. No hay visión, no hay visión, no hay visión. Por acá hay un sentry seguramente. No. Ay, ay. Ay, ay. El combazo. Blink muerto. Dependiendo de la distancia, esto va a hacer un montón de daño. Ya va a ser hasta 300 de daño. Ya. El Tucker probablemente también termine muriendo. Ya gastó Snowball, así que no tiene cómo escapar. Un kill más para la bolsa. Voy a acabar de fullear mi tercera. Ten cuidado, no. Amigo mío, no, no lo hagas. Ah, ya se quedaron ya. No deberíamos jugar acá tanto. Y te venía el Slark. Cuidado, cuidado, cuidado con tu viejo, cuidado con tu viejo. Y mira, te soy honesto, la línea que nosotros deberíamos terminar ahorita, luego romper tier 1 y tier 2, sería jugar acá. Si tenemos el potencial para jugar acá, va acá. Los encerramos, no los asfixiamos, de tal modo que ellos no puedan sentirse cómodos ni para jugar en su propio mapa. Aquí tenemos otro de tier 2, ahí todavía no los farmean, probablemente hay que hacer uno que otro. Dame, dame, dame. Oh. No importa, lo cojo desde la base. Y vamos a checar qué runa hay. 118 salieron runas. Mira, mira, pongo, 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 te pongo. Yo estoy jugando atrás de mi push. Ya si mi Nick se encuentra un kill, vamos a smokear hacia él. Mira, por ejemplo, ahí está viendo el Slark. El cual parece que está FK. Hay guarda acá. Les guardeamos. Y conectamos acá con el kill. ¡Ay, ay, forzate! Aguanta, por favor, Disruptor. ¡Ah! Casi le empala. No, no va a aguantar el Nyx. Ni aunque le cargue el caparazón, va a aguantar. ¡Ah! Esa idea. No importa, al menos le hemos roto el guardia ahí. Hemos forzado Global y el Pele sigue free, que es nuestra condición de win ahorita. Si al Pele no lo matan, pues estamos bien. Not bad, not bad. Termino de fullear mi ulti. Vamos agarrando posición, no quiero defenderme porque sé que voy a morir en un segundo. We should take top tower to go rush, guys. Le vamos a pedir para Russian. Dame uno, por favor. What's up, what's up? Vamos a tirar campo de nuevo porque probablemente hayan guardado nuevamente. Si no encontramos nada, ya nos seguimos moviendo. Ahora vamos a tirar otro campo acá por si acaso. No hay nada, subimos. Go, go. Ya no puede ir a salvar acá, ya. Y ya vamos a recompramos el tomo, un sentry. Y seguimos presionando. ¿Por qué en esta otra es buena la fuerza, por si se preguntan? Tanto si el Tujar me encierra o me hace follow con el Snowball, yo con la fuerza puedo hacer más tiempo a tal punto que no me llegue. Luego también el tema de cuando la Hoodwink amarre, tú fuerzas al que está amarrado, se sale del stun, ¿no? Cuando el Slark te salta del pounce, se sale del pounce. Un poco de capacidad de vida también, y para quitar la pelea, pues para todo es bueno la fuerza acá. Vale, no sé el tipo de héroe que tienen ellos. Bueno, tienen un Slark, no sé si tiene Shovel, voy a poner un Sentry acá. Y le damos el talento de Kinetic Field Cooldown, ¿no? No le voy al Thunder Strike Damage porque no es una spell al cual esté dando prioridad, sino al otro. Ya. Ten cuidado porque no estamos adelantándonos mucho. Panguito, te vas a morir. Panguito, te vas a morir, por favor. Uf. Bueno, igual lo van a chafar, creo. Ah, pero yo los voy a arruinar. Vuelve tú también. Y acabó el Dota.
Hemos tenido un muy buen inicio, le he podido dar un buen espacio a mi PL con las rotaciones que he hecho. Siempre recuerden, tú como 5, si ya cumples la labor de que a tu 6 le haces llegar a su punto fuerte, puedes empezar a hacer rotaciones. En este caso, el PL lo dejé casi nivel 6, o incluso nivel 6, si mal no recuerdo, y empecé a rotar a top y luego a medio. Lo cual fue bueno, ¿no? Como les digo, si tú empiezas rotaciones tempranas, todavía no tan temprano como 5, a veces sí. Puedes como que darle no solamente espacio al carry, ¿no? Sino también presión a tu offlane y cobertura también a tu medio, ¿no? La rotación que hice a medio también para matar al silencer a pesar que mataron al pango. Equiparé un poco las cosas en medio. Lo retrocedo. Bueno, buenísima el pango. A ver, chapa la Hoodwing. ¡Oh! Quiere matar a nuestro gordito. Y nos fue bien. Creo que arriba estaban perdiendo porque yo leí un killing spree de parte de la Hoodwing, pero ya. Controlamos el juego. Ahora, el Slayer, si bien el Slayer Legion, todos esos seres tienen una condición del Disruptor sobre su primera, porque obviamente se la limpian. No es que esto sea el spell más fuerte, el Disruptor, ¿eh? De hecho, es el más débil de los cuatro que tiene. Más que todo es el enfoque de fuerza en la línea y luego más que todo en control de peleas. Te va a ir muy bien con los demás spells, como se deben haber dado cuenta, ¿no? Mi siguiente ítem iba a ser el cetro, ¿por qué? Porque el cetro lo que hace es volver tu ulti como si fuese un Doom, ¿no? No solamente silencia a los héroes sus spells, sino también silencia lo que es el inventario. Por lo cual no pueden usar BKB, no pueden forcearse, ulearse durante. Lo cual lo hace muy bueno. Te da muchos stats también. Ya no pudimos llegar a ese punto, ¿no? Pues sí, en la segunda partida lo hacemos. Quiero que en la siguiente partida ojalá me pique en Legion cuando pique Disruptor. Porque es lo que lo normal que suelen piquear y que la gente no sabe cómo controlar, ¿no? Jugar Disruptor contra un Legion. Es donde la gente tiene complejidad. Corríjanme si me equivoco, creo que no. Oh my god, esa morra tiene demasiado rango. ¡Ah! Donde ya me tocaba morir, iba a una score de 4-1-27. Un 4-2-27 tampoco está mal. GG. Ganamos el juego en 24 minutos. Siempre vean, o sea, independiente del héroe, bajo qué tiempo yo me manejo. Para rotar, pulear y así. Y le va a ir mucho mejor. Yo sé por qué les digo que si ustedes aprenden a jugar el rol como tal, cada rol que ustedes elijan, que en este caso es el 5, les va a ir muy bien con. Bueno, no muy bien, les va a ir decentemente con cada héroe que toquen. Y bueno, poco a poco vayan perfeccionando, les va a ir mucho mejor, porque ya conocen tanto el rol como el héroe. Así que nada, voy a pausar acá la guía para la segunda parte en un momento. Hola gente, esta es la segunda parte de la guía con Disruptor. Ah, me hice mi presentación, creo que en la primera parte. Bueno, ya me conocen, ya soy Adobe y tengo 9K de MMR, juego Hard Super, bla 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 bla. En el primer juego con Disruptor, pues nos fue bien en línea. Y luego las rotaciones en el juego nos fue impecables, así que esperemos que este juego sea igual. Siempre desde el draft, vemos contra qué vamos a lanear, vamos ordenando su draft y parece que va a ser que tienen un Silencer 5, un Jagger Safe Lane, un Tiny 4 con un CK Offlane. Nuevamente tengo uno de esos carries que más que todo necesita cobertura, pegar a su punto fuerte de agresión en a partir de minuto 5 probablemente, que es como un Spectre, ¿no? Que el level 1 su lanza no baja mucho, me puede dar a harasear sí, pero no es lo más óptimo. Entonces, vamos como que jugando al ritmo de nuestro carry y no buscar un ritmo forzado en nuestro carry para nosotros. Contestando algunas preguntas que vi en el anterior video, ¿cómo se jala el agro? He leído que alguien preguntó cómo se jala el agro, que es lo que no explican. Pues tú haces como si fueses a atacar al enemigo, ya sea con clic derecho sobre él o con el botón de ataque sobre el enemigo. Solamente como que haciendo el cliqueándolo, ¿no? Y eso va a hacer que los creeps vengan hacia ti durante algunos segundos. Entonces tú luego de jalar ese agro no lo mantienes, sino que ya cuando esté cerca de ti lo cambias para que de esa manera tú elijas si el agro que has traído sea para el mago
O para evitar la presión sobre alguien más, ¿no? Igual te vas a dar cuenta que mediante... Tú vas harasando al enemigo, no sé, un disruptor harasó al enemigo pegándole constantemente con mi primera parte. Pues los griffs van a venir hacia mí, ¿no? Y yo controlo eso cambiando el agro, cliqueando hacia un aliado o a un creep como si lo fuese a denegar, a pesar de que no tiene vida para denegarlo, ¿no? A ver, vamos a ver la build. Vamos a ir con la misma build, ¿ya? Ya que es la build creo que más normal. Al menos que juguemos contra ellos como Bad, no sé, una casa y una PA offlane, ¿no? Un mundo así raro. Eres así que te spamean mucho pues, spells constantemente, pues ahí sí salimos con un stick, ¿no? Un proceso de stick. Que es con el pequeñito. Hacemos demora un poco de seguir de base por explicar eso, pero normal. Vamos a proyectar un sé que vamos a itemizar. Este espectro parecía un puch. Ah, sí, tenemos un puch también. El puch no sé por qué es tan popular en todas las medallas debajo de MMR. Ahí muerto. Creo que lo está viendo el gorro. Ya, no hay que llevarnos el kill. Bueno, lo hizo la Mirana. No, normal. Vamos a acercar acá para ver si tienen ward. Sí, tienen ward en el lado de acá. ¿Por qué sé que tiene un ward? Porque acá la torre iba a golpear, pero al ser sombra no debería golpearme porque no me ve. Entonces si me golpea es porque por acá hay ward. Al menos por esta zona. Puede ser en mi lado o en su lado de ellos. Oh, no está chapando la runa, bueno. Quiere llegar rápidamente a su línea. Así que lo haré yo. Oh, no hay runa. A veces Tainita con su tronco. Actualmente los Tainis 4 salen con tronco. Porque te tiran los 4 golpes y luego te tiran el trocánce encima. Y el tradeo de 1-1 contra el support es óptimo para el Tainy. Ahora hacemos al Tainy y de paso vemos si nos podemos llevar al mago, lo cual sucede. Y también al Sekka. El Sekka nuestra prioridad dejarlas porque obviamente es el offlane. Así que lo vamos haciendo. Vamos a ver si me da tiempo para bloquear su campo. Yo no estoy seguro si llegue, porque ya hace un sentry. Es nuestra prioridad siempre evitar que este campo sea puleado. Así que no hay que permitir que nos puleen nada más. Una clarity. Mi stick. Y mi sentry nuevamente. Y seguimos harraseando. El nivel 2, voy a traer al Tiny. Y podemos harrasearlo más. Puede llegar hasta morir. Ya sacó niveles tempranos. Nivel 2 temprano por el tema de que me llevé el ward. Y fui asistente en el kill, ¿no? De medio. Así que tenía experiencia de ventaja. No quiero quitarle esta experiencia y como está uno contra uno, pues puede lanearle el CK. Aprovecho para pulear. Tiempos muertos, usamos nuestra Clarity y no gastamos nuestros mangos. Ya que la Clarity es de constante. Es por segundos, ¿no? ¡Ay, no! ¡Mi Clarity! Lin. 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 Ya. Vamos a seguir harraseando el Tiny. Y si él jala los grips ahí, pues yo termino el pull acá. Estoy llegando a mi King. No creo que aguante. Pero sí. Y lo hice. ¡Ay, cuidado! Uy, si le mete avalancha lo mata. Creo que subió a todos. Lo que está abajo es un sentry, así que vamos trayendo un ward también. Tener, ya sabes, la mayor cantidad de crits posibles, que se nos dé. Porque ellos también van a hacer lo mismo. Sí. Va a morir el espectro. Sí. Tenía muy poca vida como para hacer algo. Jalamos el oro, ¿ves cómo jalo el oro? Para evitar yo tener que exponerme adelante. Y el Tenny probablemente tenga tos. Si yo me acerco un poquito me va a toser. Así que no me expongo. Da igual si me niegan un par de creeps. No tengo por qué exponerme y dar un kill. Oh, ya va a estar mi mango. ¡Ah! Creo que se mató mi curia este. Yo puedo aguantar, ¿no? Sí puedo aguantar. Normal. Tengo sticks todavía.
Siempre siendo paciente. Seguimos harraseando. ¡Ah! Ya no aguanto, ahora sí, si sale un crítico estoy. Ya igual no importa, si me muero, tragándome por el seca está perfecto este kill. Por favor. Bueno, buenísimo, porque el espectro va a dar más diferencia de niveles. Ya está nivel 4 y medio, ya me parece. No, 4 con cuarto. Y ellos siguen nivel 3 los dos. Acabo mi stick, traigo esto, voy a comprar un mejor, voy a mantenerlo abajo. Y volvemos a la línea. Más no le pregunté qué ítem quería, pero normal. Voy a morir el Tiny si yo lo traigo. Vamos a ver si yo, creo que si yo, creo que si yo, creo que si yo. Llegamos. Justo a tiempo. Seguimos arrasando la mayor cantidad de creo que podamos. Hay demasiado creeps adelante, así que hay que aprovechar para pulir. Tengo un tanguito todavía, así que puedo hacer este pull. Si esto no estuviese abierto, obviamente optaría por el pull pequeño. No creo que llegara a stackear. Y pulía dos creeps nomás, pvp, pero algo es algo. No, Spectre. Todavía no tengo encerrada. ¿Por qué te adelantaste tanto? Ah, no importa. Ya está hecho. Voy a interpulear acá. Para que la línea no se avance tanto. Obviamente luego le va a querer un doble wave porque el pull que se hace es un pull pequeño. Al menos voy a hacer que el farm llegue al espectro para cuando reviva. Pulió el Tiny, creo. Oh, pulió el Tiny también. Ah, nos sombreamos. No quiero ser el punto de dejar raseo. Pero lo voy a hacer al parecer. Ay, miércoles. No quiero retrasarlo todavía. Bueno, ahora sí lo hago. Y me voy, muy chill. Uy, Zeus. ¿Le meteré arena? Al parecer no. Voy a subir así por acá y guard. Y voy a ayudar a matarlo. Creo que puede morir, ¿no? ¡Ah! Mátalo, Zeus. Bueno. Ya no importa, está bien. Traerle por un cuarto está perfecto. Muere su medio y muero yo como support. Mi Zeus sigue ganando ventaja de niveles y está ahorita Mars nivel 5, el Zeus está en nivel 8. El Zeus lo ha pulverizado en medio del Mars. La verdad es que ya tiene Vanguard, así que está tranquila. Yo creo que podría dejarla, pero subir una vez más. Porque quiero dejarlo a nivel 6, no nivel 5. A pesar que ya esté próximo nivel 6, creo que igual pueden intentar matarlo. Carraseándolo. Buenísima. Uy, te tipo en el Mars ahí. Buena, buena, el espectro, buena. Necesitamos que el Tenia nos mate. El espectro se salvó, mató abajo incluso. Ayuda a matar abajo al Jagger. Y yo puedo ganar experiencia acá. Y botar este man a su base. Adiós. Eso te tiltea, ¿no? Cuando el Disruptor te manda a tu base, luego va a estar tu TP. Como que tienes que volver lateando nada más. Oh, murió el Spectre. Pero bueno, muere el Jagger nuevamente. El Jagger era tepeado ya. Buenísima. Y yo voy a seguir sacando acá experiencia. Mi nivel 6. Ya. Yeah. Ok, estoy viéndolo llegar, no me voy a quedar ahí farmeando un creep, ¿no? Me da igual que me den un creep, ya les he dicho. No me voy a exponer a morir. Tengo mi Clarity, voy a comprar esto para velocidad de esto, un Sentry y una Clarity más.
Ah, no, 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 no. Por favor. Pero acá Gil. Y muerto. Ah, no importa. ¿Qué nivel estoy, Miranda? Casi nivel 6. Está llegando el Zeus. Ha muerto el Tiny. Al menos que... Si ya sabía, el Zeca podía matar al Zeus. Tengo que ayudarlo. Tu botella. Primero su botella. Ya el Zeca no puede morir ya. Ahorita con lo que tenemos no va a morir porque no hay daño progresivo más que mi ulti. Pero igual no va a ser suficiente, creo yo. Al menos que esté un poco bombeado. Ay, 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 no. ¿Qué fue? ¿Cómo te voy a encontrar ahí? ¿Habrá un war acá? No. Voy a pulear. La mirada es a 6, así que yo puedo chapar el tomo tranquilamente. Un war. Todavía no lo traigo porque quiero el tomo, que ya está próximo. Minuto 10. La palita. Me va a caer la pala. Y rompe el guarda ahí. Y ya puedo hacer rotaciones. Cartaba, I wanna move from mid bottom now. Take that tower bot if you can. Let me kill this guy too. I'm getting sick soon. Ya me dio con 6, así que no voy a jugar tan adelantado. Supongo este Mars. Bastó su arcane, what? Sigo fallando mi tercera. Y la espectra morito, creo voy a tepear, tengo que tepear. ¿Te aguantas? Ulteamos. ¿Cuál es el real? Es el de acá. Lo retrocedemos y probablemente aguantemos. ¡Ay, ay, ay! Oh, bueno, morí. Después que él, así que no me arrepiento de nada. Ah, pero perdí 2 de inteligencia, pipipi. No está mal, no está mal. No sé cómo le salían abajo, pero al menos yo rompí en la torre. El que murió en medio fue la Miranda. El Mar se ha recuperado al matar al Zeus acá. Al ser un solo kill, uno versus uno, le da buena experiencia. Le habrá dado un nivel y medio, pues. ¿Qué ítem voy a sacar esta partida? Voy a empezar por una Glimmer. Y nuevamente igual el tema del cetro. ¿Por qué Force no? Igualmente Force es un buen ítem. Ahora para el tema de la bota, para los que preguntan, ya que algunos dirán, ¿por qué no tranquil? Pues ambos botas son buenos. Pues se dan cuenta, también dirán, ¿por qué hoy en día no es viable el tema de la lente etérea, no? Creo que es un ítem muy egoísta, aparte de eso ya tiene suficiente rango como para jugarte, para habilitarte una pelea, entonces no necesitas una lente etérea actualmente. Hay que subir el smoke porque puedo hacer una rotación con el Zeus. Pero vamos viendo. Oh. Guys, what's up, what's up, what's up, what's up? Oh, we can go, keep going, keep going. Bueno, no quieren ir, pipipijiteame. Yo no voy a ir solo. Aprovechando, no hay que desaprovechar este modo. Voy a aprovechar para guardar un poco. Le han ido de 4 arriba al espectro. Nosotros vamos a hacer lo mismo acá en medio. No, por favor. Ay, voy a terminar muriendo, estoy seguro. ¡Ah! ¡No tenía el de rayo! Oh, no tenía chita. No, otra vez hice haciendo la Ronaldinho. Yo creo que si no le tiré el rayo podía hacérselo un poquitito más de tiempo. No, mira, no, no, no te expongas, no te expongas. Ah, está bueno, buenísimo, Juan King. Creo que el Zeca está sacando muchos kills, ¿eh? Hay que tener cuidado con él.
Va a ser un héroe que va a progresar muy bien. Tiene poca experiencia. Lo siento, Spectre. No necesito lavar mana. Ni lavar mi mango. Y me muevo con los demás. Saldría acá, no sé. Probablemente acá no haya guard. Pero nos aseguramos. Y me hay de nuevo 4 y medio. Four Heroes Meet Again. Zeus be with you. No, you middle tower. Are you seeing that? Dire structures are falling. ¡Ah! Ya está muerto el mar ya. No importa, cuando intente salvarlo, no se va a salvar. Dije que no se va a salvar. Oye, le miré la casa en el centro de la pelea, ¿cómo que voy? Voy a traerla a este de acá. Uy, se dividió. Se dividió y evadió mi spell. Buenísimo. No, nuevamente, no. Él se acaba sacando kills. Ten cuidado. Igual no estoy seguro que si de verdad se traía iba a morir. No estoy seguro. Está fuerte ese. Acá se voy a hacer la build de 1-1-1-1 con mi tercera y mi primera. Tiene buscando una oportunidad aquí abajo. Yo creo que por acá hay ward. Acá más seguro hay un ward. Voy a chequear de igual manera. Mi Zeus se expuso mucho ahí. Voy a entrar y morderlo. No, se demoró mucho. Cuidado. Cuidado. Ventanitamente llegando ahí. Thanks, me. No. Bueno, ya me dio. Tiro mi nube. Por favor, muérete. No me hagas esto, Zeus. No me hagas esto, Zeus. ¿Por qué no tiras su saltito antes? Lo mataba porque le iba a lentear y no iba a permitir que salga de mi campo. Bueno, no importa. Creo que acá nos estamos regalando un poco. Es como que nuestros tradeos dejaron de ser efectivos ya. Oh my god, el Zeca está muy fuerte, mano. El Zeca está haciendo el juego para ellos. No sé si la Spectra puede carrear tantos cores que tienen ellos. Pero esperemos la fe. Podemos hacer un smoke, pero no estoy seguro que tan bueno sea ahorita. Mira, y sigue buscando ese seca, no deja de buscar kills en el mapa. ¿Se salvará? Se aguanta, se aguanta, aguanta. Oh my god. Por favor, gordo. No, asegura el seca. Bueno, buenísimo. Mátalo, gordo. Mátalo, gordo. Que no muera la Miranda. Oh, oh. Oh, oh. What the fuck? Lo puedo traer. Ya, toma. Muerto uno, rompemos el tótem. Y seguimos peleando, buenísimo. Voy por el otro yo todavía. Sabes que no me dejar que te vayas, ¿no? Te he dicho que sabes que no me dejar que te vayas, ¿no? ¡Toma! ¿Dónde estás, Sid? ¿Ya?
Nos hemos recuperado un poco con esta pelea algo extensa. Y ay, 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 ahí nomás ya no es un silencer. Copia. Voy a setear un ward acá. Y voy a chequear. Voy a setear un sentry acá en su campo bloqueándolo. Chequen no sé que hay un ward. Don't play top, you have no tower. This is hard. Trendo dos wards y dos sentries, ya tengo mi glimmer. Y vamos a ver qué ítems neutrales tenemos ahorita. No hay ítems neutrales. Oh, no tenemos ítems neutrales, tenemos tres nada más. 10 minutos y 19. Estamos un poco más de visión agresiva también. Nos estamos quedando cortos en eso. Pongo acá, le voy a dar mi salve a él. Podríamos matarle en medio, pero tenés que va a resistir todo. Oh, no, 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 vámonos, vámonos. ¡Ah! Tenía visión. Pi, 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 pi. El CK está demasiado fuerte. Antes siento que fue casualidad matarlo. Y nuestra jungla, no hemos jungleado nada. Take item, take item. We need to smoke as four heroes. We're strong. Wait me and go smoke mid. Heal yourself. ¿Por qué él se está jugando sin mana? Pipipi. Can die now, it can die now, can die now. Muerto. Uno menos. No tengo glimmer, no tengo glimmer, amiguito mío, me creo muy tarde. ¡Ah! Esquivo todas las balas. El que tiene miedo de vivir que no nazca. Bajo el tótem. Y yo lo sigo focuseando a él. Yo lo voy a asegurar el kill a él. Muere, Gil. Bueno. Ah, eso, si la pelea es ex. No, si estamos juntos. Estoy seguro que somos más fuertes que ellos. Pero no estamos haciendo eso. Aparte, el Zeus a veces está jugando sin mana también. Lo cual no es del todo. Por no decir del nada bueno para él. Bueno, si cae esta torre, estamos bien. Ríen en bot. ¿Sabes para qué aprovecho ahorita? Asegurarme de que no tengan wards acá. Ellos han jugado muy adelantado. Siempre hay que despejar nuevamente nuestra zona. Puede que haya un ward acá. Voy a que hay un guard en mi triángulo, así que vamos a asegurar. Porque hubo un guard que sí se rompió en la pelea, que fue el de acá. Así que aseguro mis zonas de farm para mi carry. Claro, acá puede, probablemente hay un guard. Hay un sentry. Vamos a chequear acá. Bueno, no hay nada. Además hemos liberado algunas zonas. Y si hay guard en alguna otra, bueno. El siguiente desguardeo será. I have ult. Voy a negar este mago acá. Ya. Hay que jugar un poco bien, si bien juntos, no, no tampoco exponernos los dos. Oh, peligro, 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 peligro. El dash me afectó, así que no puedo exponerme tanto. Solo no iría a jugar tan adelantado, de verdad. A su madre, tengo miedo, tengo miedo. They won't go rush, probably. Can we smoke, guys? Can we smoke? Go smoke, go smoke.
Ah, super. A lo mejor para un kill en front. Oh, no sé si el gordo aguante. Esta que le hace mucho daño al CK. Esta que le hace demasiado daño al CK. ¿Qué fue, Tiny? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, mi King? ¡Aguanta, Miranda! El tótem, el tótem. Hay que glimps. Ven acá, ven acá, ven acá. Está en Nibuyo y va a volver a morir. Acá creo que en level 10 podríamos sí haber optado por el otro talento, ¿ah? ¿Eh? Que es de. A su morirá. Ah, sí tiene manta. Que es el talento del Thunder Strike. Porque son héroes muy resistentes, así que mientras más daño, mejor. Pero bueno. Team Way, vamos Rush. Bien, buen Kalemi, Spectre. Zeus. Take this, it's much better for you. Anotamos tiempo de Roshan. Voy a checar que acá no hay jaguar también. Tengo. Que juegan como Pedro en su casa ellos hace rato. Incurrir el Tiny ahí. Pero tío, está friazo, ha muerto dos veces. Ay, ay. ¿Qué tema ya veo? Mangiurris. Ah, fake, fake, fake. Checarse por acá igual. Quiero asegurarme que por esa zona no haya guard, sí o sí. Hay que glimpse. ¿Por qué mi mirada tiene una dago? O la gente media rara. O jugar Dota a veces. Bring me vision. Buenísima, gordito. Ok. Zeus, no. Puch, you need to get BKB. Con BKB es muy fuerte. ¿Qué ítems hay a ver ahora? Ah, no, bueno, para mí. Me prefiero quedarme con la palita. Aguanta el Zeus, se sí, aguanta. Ay, 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 no tienen das. Aguanta, gordito. Buena. Si acaso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí que tienen? Bueno, si sí me jala, si sí, sí me saca con eso. Ah, ahora que tiene Ejida, ¿no? Me olvidé ese pequeño detalle. Si sí lo matamos entre todos. Oh, salto, salto, mira, salta. Uf. Oh. Yo lo voy a traer, así que no pasa nada. Muerto. Y estamos teniendo mucho dominio del mapa. ¿Sabes cuál es nuestra dificultad de nosotros? ¿Cómo entrar a Jairo? Porque el Spectre es un héroe que agite de torres. Así que ese puede ser nuestro mayor problema. Pero yo ya tengo Cetra. Esa pelea ha sido tan larga que mi Cetra probablemente haya salido hace rato y no me di cuenta. 2700 de oro. Me posiciono nada más. No me trato de exponerme en la pelea. Si yo me centro voy a morir en un segundo. Eso es más que obvio. ¿Qué ítem podemos sacar ahora? Ya que tenemos cetro, lo que queremos es llegar a tirar el ulti bien, ¿no? Así que podría ser una daga justo ahora para posicionamiento. No, Zeus, 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 Zeus.
Defend our, guys, defend our, defend our. No puedes meter nada en mi nube. Porque ahora tengo cetro. Si se muere abajo. Bueno, ya no. Oh, bueno, ahora sí. Can we hit, can we hit, can we hit? Ah, está matando al Tiny. Ya estoy casi nivel 20. Los talentos del Disruptor complementan demasiado bien sus poderes. Level 10 el Kinetic Field Cooldown. Luego level 15 que dure más tiempo el Static Zone. Y luego level 20 que dure más tiempo el Static Field, ¿no? El Kinetic Field, pero... Son muchos buffs para su ulti y para su tercera, que son el combo. Oh, oh, oh. Back, 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 no mana, guys. Back, 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 no mana. Lo va a traer al Mars. Ya que es el core, prefiero asegurar que le den el core. Bueno, mandaron GG. Ah, puedo tanquear normal, no puedo caer, no debería cambiar el agro. Sí, pues el Zeus le ha dado duro al Mars en medio. Debería quedarme con este tomo, voy chequeando a ver si... No, el tomo... Debería dárselo a alguien que lo necesite de verdad. ¡Al diablo! Me lo cojo yo. ¡Aguanta! ¡Por favor! ¡No tengo force! Back, 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 back. Use back, use back. Pues nuestro pushón no es tan fuerte. Por más que agarramos entre ahorita. Qué pendejo, nos pregunta la mirada por qué va a quedar. ¿Es el único que tiene vida y mana? ¿Los demás estamos en coma? Obviamente que no va a querer vaquear él, ¿no? Oh. No vas a llevarte un doble. Yo me voy de acá. Me piro vampiro. Ya chapo otro ítem ahora. Voy a botar esto. Voy a comer un smokes. Ítems tier 3 que me sirvan, no hay muchos. Siento que el Zeus está muy frágil, no sé. Ayer quedaste su ilusión, inclusive, se doteaba el stun. El stun del Saka no persigue cuando doteas con ilusiones. Gané de smoke, solamente es correr. Estoy aconsejando a mi Puch que es mejor sacar Shivas, porque ya tenemos un Lotus en la Mirana. Para que lo tome en cuenta. Ahora, para los que preguntan, ¿por qué no sacas Char a tu Disruptor? Porque ya no hace el mismo efecto que antes ya. Donde el Char tiraba a un aliado y bufeaba todo alrededor de él, tanto velocidad de movimiento como ataque. Y aparte era en área, ¿no? Actualmente es en área, sí, pero solamente puede ser enemigo si bufeas a los aliados que están alrededor del enemigo. Es como que, man, no es tan gozo, ¿no? Voy por acá. Uy, voy a tener cuidado. Voy con mi glimmer preventiva. Hit tower, hit tower. Yo no quiero exponerme tanto porque si me pueden matar a mí. De una manera muy sencilla. Entramos. A ver. The enemy's top tower regrets the day it was born. Bueno, Mystic. Su vida.
Vamos a checar si hay Roshan. El tiempo ahorita está activo de Roshan. Así que podríamos jugar alrededor de él. Claro, ir abajo también va a responder. Sería bueno. Comprar el smoke que está en la tienda. Uy. Almuerzo, almuerzo. Tiene Basher la. Ah, todavía no tiene Basher. Pi, 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 pi. Seguimos checando el Roshan nada más. Voy a checar si hay algún guard por acá. Sé que tengo Zeus, pero prefiero asegurarme con un Sentry. Ya que luego también vamos a poder seguir viendo si hay o no. No, no tipe, no tipe. Hay que hacer. Oh, le fueron el Zeus atrás. Va a seguir teniendo para que él no pueda tirar nada después. Y me voy. Hoy oh, no pude ir, me la cagué. Uf. Bueno, la cagué del todo. De qué mal. Pero sobreviví. Ah, sí, pero la pelea va a salir muy mal, ¿eh? Ay, ay. Si aguanto por las furas es. Bueno, me voy nomás. Peleamos muy abiertos, ahí. Le fueron al Zeus atrás. No tenía muchas formas de ayudarlo ahí al Zeus. Tiraron Global y ya luego no puedo hacer nada por él. Capaz de sacar una Force para salvarlo. La Glimmer del Dust está cargando Dust el pata. Así que no es buena tampoco. Tirarla ahí al menos. No quiero poner un guarda ahí arriba. ¿Lo robará? ¿O no? No lo robó, pero tampoco va a salir mal. El Jagger no sé qué tiene en la égida, así que no se va a ir. Bueno. Ya tengo para meter mi ulti. Uy, uy, turre, turre, turre. Ah, era fake. El que estaba corriendo era fake, no era real. Dos de cabeza usadas. Ya. Muerto uno. Muerto el otro. Puro posicionamiento, yo los baiteo nada más. Mi team mueren por monces nada más. Gomit, 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 gomit. Tenemos que ir medio horita, que nuestros héroes ya les he dicho no golpeen. Yo aprovecho para chapar runa y chapar el Opus. Tengo ulti ya. Ah, su, van a ver, creo que van a poder ver el talento del nivel 25. Es demasiado peso talento del nivel 25 el Disruptor y van a poder verlo, creo ya. Ah, casi todo gordito. Aunque sea uno, sale muy rápido ellos. Y mi pucha va a morir ahí, no, gordito. Muerde. Muerde que llevo. No, no llevo. No, ya, a ver, no la hagas, por favor. Ay, ay, no aguanto más, no aguanto. ¡Ay! Mira, no llegó a romper. Es nuestra desventaja total, ¿no? Tenemos que ir muy rápido si queremos de verdad romper luego de una pelea. Porque no nos van a dar oportunidad. Eso se quedan ítems. Lo están buscando. Ah, pues subar ahí, creo. Falta para Roshan mucho. Se la han bajado así un poco recién. El 25 hay dos talentos. El de que tenga menos 12 segundos en el glimpse, o sea, carga cada 6 segundos. Y el otro que para mí es el más OP, que tu nube aumenta 250 de rango. Hace una mega nube, ¿no? Incluso más grande de lo que ocupa tu campo. Quito salvos, quito salvos. Corre, manito.
Salta, salta, salta. Care, care, they have gem and tiny. La Spectre debería pelear, creo. Ah, su tanto es 23, ¿no? Bueno, este es nivel 24, el otro es nivel 23. Can we fight, I'm gonna be up soon. Oh my god. Y ahí está. Y muere gordito. Y muere gordito. Llego en 5, llego en 5, llego en 5. Ya la acabo, ya la acabo, ya la acabo. No, esta vez no lo matarás a mi Zeus. Deja de lo que era mi Zeus. A cada rato ya no puedo permitirlo. Ahora para regresar a este pata acá soy un imbécil. We need to take Rax very slowly. Voy a checar acá en el bar. No solamente Isendre. No, Spectre, ayúdenla por favor. Le metí Glimmer, pero igual va a morir, creo. Ay, 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 no, no tengo nada más para hacer por él. A su mano, no podemos hacer nada. Qué complicado, y vaquean y nos paran, de chimba. Hook the DD, hook the DD, hook the DD, hook the DD, hook the DD. No tienen buyback, picante. Can die, can die, can die, can die. Tipi, tipi, tipi. La real nube, la real nube. El tótem. Hay otro tótem ahí todavía. Uf. Ahora sí. Uy, muévete. O muévete. Me quedo quieto. Bueno, está bien, el Puch murió por dos, ¿no? Esto nos da tiempo como. Pero de sobra nosotros. Por si acaso. Despejamos esta zona. Podría sacar Refresher. ¿Sabes qué va a hacer ahorita? Voy a sacar mi Force, sí, necesito la Force. Dejó sobrando mucho, ¿ah? ¿Eh? Item 04E. Puch, take this, Puch. ¡Toma! ¡Ay, estoy muerto, por favor! ¡Asegure todos los kills! ¡Qué muerte no sea en vano! ¡Que no quede impune! ¡Por favor! ¡Mirá, nada! ¡Gracias a Dios! ¡Ah! ¡Los tres cores! ¡Las bolas! No puedo esperar. Tenía que entrar ahí sí o sí. Please, go take Rex. Don't go farm. Go take Rex. You need to go take Rex right now. They have no buybacks. Pushea, gordito, pushea, por el amor de Dios. Mira, necesito comprar esto, sí o sí. No, gordito. Spectre, 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 Spectre. Bueno. Rompan, por favor. Abajo, abajo. No pueden romper medio. Creo que son muy lentos. Romper lados nomás. ¿Saca, saca ahorita? Mi travel, obviamente, para llegar con mis aliados. Mi ítem favorito, la travel. Y luego la travel, mi Aeon Dis. Y ya estamos ya. Aunque Aeon Dis puede ser una Lotus más, ¿eh? La verdad, tengo muchas Lotus. Esto es un DCK.
Repeler el Global, el Omni Slash. Armadura. ¿Cuántas lotus tenemos? Una, dos. Travel. Por si acaso vamos repeliendo estos sentries. ¿Le cayó la roba o le cayó la roba en la chimba? ¡Rompa, mis kines! Tier 4 iba a caer muy lento, estoy seguro de eso, así que romper tres lados es lo más óptimo. Bueno, llegué. Esa mega nube ni siquiera se ve, ¿no? Pero tiene un rangazo. Care, boys. Y ahí no me expongo, yo solamente espero paciente. Bueno, pues este tótem. Adiós, ya, Bernard. Descansa en paz, amigo mío, porque te voy a traer y vas a morir igual. ¡Muere! ¡Fli! ¡Uf! Ganamos este Dota. Algo extenso, pero pudimos ganarlo. ¡Oh, acá vive el Dota, por el amor de Dios! ¡No te mueres así! Mira lo que están haciendo. Gente se confía, ¿no? Se burla, se pone en su fuente y queda con poca vida. Me acabo de ahora sí. No tienen buyback ninguno y tienen cooldown de hasta 40 segundos como mínimo. Y ya los megas van a romper la base solo. Ah, querías matar gente, tú querías matar gente. Mira esa nube hasta donde llega, solamente es que no se ve bien, ¿no? Es gigante, es inmensa esa nube, ¿qué es eso? Es toda su base de ellos. Adiós, Zeus. Adiós, Miranda. Yo no moriré así. Tengo dignidad. Así que, bueno, esta partida ha sido más dificultosa que la anterior. También por la condición de nuestros héroes, si bien teníamos la ventaja, el problema acá es que no hay cómo entrar high ground. No tenemos un off que presione. Es que tu estructura es lo mismo para el medio y lo mismo para el carry. La Spectre es un héroe que busca más peleas. Y junto con el Zeus son muy fuertes, ¿no? Ya que ambos tienen como que habilidades globales. Así que nada, gente, espero que les guste esta guía con Disruptor. Que creo que la próxima que voy a hacer va a ser con Marcy. Una partida de 4, una de 5 actualizada, ya que no han visto todavía, creo, la build. Bueno, la deben haber visto, pero no tan de cerca lo que es la build con Basher, Facebook, ya no es la de antes, ¿no? Que buildean en Deteria para salvar aliados y así, ¿no? Puede ser de Marcy o puede ser también de uno que otro héroe, ¿no? Que ya voy a estar viendo ya. Nos vemos en una siguiente oportunidad, gente. No se olviden seguirme en mis redes que van a dejar abajo, tanto en Instagram como en Trovo, que es donde transmito. Gracias por seguir las guías y nos vemos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.